extraña que echa flores de Jesús de la gloria, que es la fe de mi madre. ¿Echas muy poca? Es que está muy dulce y está muy líquida y sabe extraño. Te pongo un poco de tarta en un tupper y te la llevas, ¿eh? Vale, gracias, mamá. Oye, esta lavadora hace un ruido de miedo. Yo creo que no está bien. Me la tienes que mirar. Bueno, pues ahora te la miro. ¿Y te acuerdas de lo que te dije? ¿Cómo? ¿Lo de la casa del tío José? Ya te dije que no. Ay, hijo, me vendría muy bien ese dinero. Está ahí abandonada. Y las casas viejas, lo mejor es venderlas. Ya hablamos sobre eso. No la vas a vender, tengo allí mis cosas. ¿Quieres tomar algo? No, gracias, yo tengo una caña. Oye, ¿tú estás seguro que tienes 37 años? Sí, claro.
No sé, pareces diferente al de las fotos, no sé, más mayor. Y tú más bajita. Mamá, que no tengo tiempo. Chica, que no te cuesta nada. Ya lo ves cambiar y luego te compras lo que quieres. Vale, ¿dónde está? En el armario grande de mi habitación. En tu perfil ponías que eras soltera y sin ataduras. Sí, y tú ponías que tenías 33 años. Bueno, y los tengo. Yeah.
sé. A ver, en verdad... Pero es una rayada, ¿eh? Porque son como cosas muy locas. Entonces, claro, como que no lo ves normal, pero en verdad en tus sueños pasan cosas así, ¿sabes? Sí. Igual no iguales, pero sí muy parecidas, entonces... Tampoco es que eso estén es lo locos, que, ¿no? Eso es lo que a mí me falla. Tampoco es que estén locos, onírico, ¿o qué? De los surrealistas. No es que estén locos, pero yo hay muchas cosas que sí que veo que están precocinadas, ¿sabes? Que sí. Se te ha ocurrido una cosa, unes dos conceptos y ya... Y ya está, ¿sabes? Sí. Y ya es surrealista y... Claro, ya es onírico, lo he soñado, mentira. No. Es falso. No sé. Pues yo creo que está bien, tiene 20 años o así, o sea que no, creo que está muy mal. Pero 20 años tampoco es que sea una vivienda muy vieja, ¿no, cariño? Claro. Podemos echarle un vistazo. Sí. Vale. ¿Quieres que lo veamos? Vale. Yo creo que sí. ¿Os parece? Yo creo que sí. Pasa que tengo que llamar, no tengo yo las llaves. Déjame que llame a ver si está... Pues si pudiéramos ir a verlo en fin de semana mejor, por ir más tranquilicos y vemos así. Thank you.
pringan los dedos, muy bien, eso es, otra vez, un poquito más para allá, eso, y sin tensionar. Y esto... ¿Qué ves? Una película que he puesto. Me voy a ir a correr un ratito. Vale. Hoy esta noche igual me voy a dormir a casa, Jorge. ¿Que no vas a venir aquí o te vas directamente? No, va. Paso, me ducho y voy a su casa. ¿Y no ibas a dejarle? ¿Qué decías, que era una aburrida? Es que hoy es su cumpleaños. Yo he hablado con mi hermana, luego ya sabes que mi hermana es mi hermana y que el concejal es el concejal, y que juntar a mi hermana con el concejal, pues es una mezcla explosiva. Pero se lo has dicho. Se lo he dicho. No se lo he dicho, pero... ¿Se lo has dicho o no se lo has dicho? No se lo he dicho, pero tengo un WhatsApp, vamos, que a puntito de mandar. Es que igual hay que decir las cosas ya en claro, más que nada porque estamos ensayando mucho, dedicando mucho tiempo. Yo he dejado otros proyectos... No quiero discutir. No la vas a vender. Claro, estas casas cuando las construyeron pues eran casas de madera, pero ten en cuenta que estas vigas que son así como de roble, esto aguanta mucho, ¿eh? No os fiéis que esto es porque el hormigón, ¿eh? Sí, sí. Y están tratadas y todo eso sin ningún problema. Hombre, claro, me imagino que la casa, no, la casa ya ves que está perfectamente. Thank you.
Sí, pero es que no la quiere vender. Pero vamos a ver, ¿de quién es la casa? ¿La casa no es tuya? Pues nada, se vende y se acabó. Sí, me la dejó mi hermano. Y hace mucho que no estoy. La casa es vieja. Pero ese no es ningún problema. Lo que hay que hacer es vender la casa. ¿Te dan 5? ¿Te dan 10? ¿Te dan 15? Lo que te den, hay que venderla y punto. Pero es que dice que tiene allí sus cosas. Pero bueno, vamos a ver, con los hijos nunca se pone de acuerdo. Los hijos lo que deberían hacer es obedecer a los padres. Si la casa es tuya, se vende. Mira, yo me encargo de buscar una inmobiliaria que la tasa y nos den lo que nos den y luego a disfrutar. Me encantaría seguir conociéndote, pero una cosa, ¿cuántos años tienes? ¿Qué más da? Si lo importante es lo que llevamos dentro. Dime la verdad, dime la verdad, ¿cuántos años tienes? Lo importante es lo que me inspiras. Bueno. Y me inspiras... ¿Te inspiro un beso? Sí. Las personas con las que quedo a ensayar, los proyectos que tengo, la gente con la que voy... No, no es eso. Es que eres súper celoso, es que siempre lo has sido. De verdad, ya vale, ¿no? No es eso, no me tienes que explicar todo lo que haces, pero es que me estás mintiendo. Lo que tampoco quiero es que me mientas, que yo estoy viendo que quedas con otra persona. Con las 5 podría haber ¿Por qué no te llamó? No tenía mi teléfono y tampoco sé cómo ha conseguido mi dirección. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Tendrías que ir, yo iría. Ya. Bueno, ¿y tu hija lo sabe? No sabe nada. Buenas, mamá. Hola, amor. Oye, que me voy con estas a dar una vuelta por el centro, ¿vale? Llegaré un poquito tarde. Bueno, ¿llegarás pronto? Sí, mamá. Te quiero. La calle Serranía, que está a 2 calles más allá. Sí. Sí. ¿Y en cuánto precio te dejaban? Pues unos... Ojo, con garaje, con más garaje. O menos 5.000 eran, ¿no? Sí, 5.000 euros creo más. Aproximadamente, más que este, pero más tenía que garaje. Lo que nos pide. Pasa que y tenía ascensor. Garaje. A ver, en esa calle hay problemas porque... Sí, ya sé que me vas a decir... Claro, ahí hay un que son de los bancos. De Thank you.
Vaya, que tenía mucho, ¿no? Sí, sí, no sé. No sé ni lo que tenía. Aquí está. Bueno, y ahora, todo esto, todo es tuyo. Claro. Pues, ojo cubero, yo creo que hay más de 60 fanegas de tierra. ¿Y eso es mucho o es poco? Bastante, bastante. Bueno, no pasa nada. ¿Que me tengo que ir fuera un par de días? Ah, vale. Oye, mamá, ¿pasa algo? Nada. Pues mira, ahora mismo el mercado no te puedo decir muy bien cómo está el suelo rústico. Y luego dependiendo de los clientes, ya sabes, hay gente súper caprichosa que va y dice, me encanta esa casa, me quiero, vamos, me voy a hacer el palacete más maravilloso que tú y yo a lo mejor no lo haríamos. Depende mucho del cliente. Entonces, si me dejas, estoy como un par de días, controlo a ver cómo está todo el tema del mercado y esto, y te comento, ¿te parece?
todo, tal cual está. Pues hombre, por ese precio la verdad que no vamos a tener problema de venderla, ¿eh? Pero eso sí, tendría que ser todo en mano. Todo en dinero en mano. Mira, lo que debemos hacer es no decirle nada. La vendemos y del dinero que saquemos, pues le das una cierta cantidad y con eso yo creo que se conformará. Mira, déjame a mí que lo convenza. Bueno, está bien. Pasa pequeña vida. ¿Y yo? Ahora. ¿No llevo pares? No. ¿Sí? No. Vale, llevo yo pares, no llevan. Llevo joder. No. Joder. ¿Qué cartas? 4, 5, 6. Medias llevo ahora. Kilos, entre marzuelos y algún pie azul. Qué buenos. 75 euros. Precio cojonudo para ti. Carlos me los vendió antes de ayer a 20. Venga ya. Te doy 50 por toda la cesta. No, no puedo. Es lo que hay, lo siento. Pero es que no me merece la pena las palizas que me pego a ese precio. No. Tráeme morchulas. Conozco un tipo que las paga 50. Se las lleva fuera de extranjero. ¿A 50, sí? A 50. Pero es que morchulas ahora no hay, ¿no? Es época. A ver, en la zona de Alenares salen a montones. ¿Alenares? Pues eso está a tomar por culo. Ir al ayuntamiento, a la diputación, infórmate bien, porque deberías de reclamar. Bueno, tú o tu hija. Sí, que lo haré. Se lo tengo que decir a ella, se lo tengo que explicar, pero, pero sí. 16 años. Vaya cómo pasa el tiempo. ¿Y se ha muerto Paco? Sí. ¿Y cómo te enteraste? Me escribió Trini. Ay, de lo que nos interesa. Y claro, habrás venido por lo de la herencia de tu hija. Claro. Porque Paco tenía muchas cosas. Vamos a ver qué pasa. Mañana tengo que ir al ayuntamiento. Bueno. Ay, esta noche tengo que cuidar de mi padre en el hospital. Pero si te parece y tengo un rato, nos vamos a cenar por ahí. Muy bien. Pero oye, ¿tu padre todavía vive? Sí, pero... Hola, ¿me das una entrada para el Alalá? Sí. Hola.
Sí, pero no sé cuándo, porque, mira, piensa. Se lo tengo que contar a mi hija. Sí. Es ella la que tiene que reclamar la herencia. Sí. Todos los papeles que vamos a tener que preparar. Y escucha, que la próxima vez que te vienes a mi casa, que no hace falta que vayas a un hotel. Sí. A ver si es verdad. José Ann me dijo que me las pagaba 50 euros. ¿Para un tipo que luego las vende en el extranjero? Pero si las mochuelas saldrán pocas, ¿no? Pocas no, ninguna. Yo no he visto ni una. Llevo una semana dando vueltas por ahí y no he visto nada. ¿Y conoces el cortinario blanco de montaña? No, no me suena. Son unas setas pequeñas, blancas y venenosas, pero esas que salen ahora. Pero, ¿venenosas? ¿A quién le vendo yo eso? Me han contado que la industria farmacéutica las paga bien. Te comento, Gonzalo, la tiene ya más de 30 inmobiliarias. Es cuestión ahora de esperar, de tener un poquito de paciencia y bueno, el trabajo, yo ya no sé por dónde atajar ya. Mira, hay que venderla sea como sea. ¿Que tienes que rebajarla a la mitad de la mitad? Pues bueno, me parece bien. Inicio vuelos. ¿Tú has estado alguna vez allí en Alemania? Yo he estado en todas partes, pero mentalmente. Yo en Alemania no he estado en mi vida. Pero es que he leído tanto cuando podía, antes de que pasara lo que pasó. Y he leído tanto que cuando hablo, depende de con quién, da la sensación de que he estado en... Yo ahora mismo te podría hacer un plano de Nueva York, con todas las calles de la séptima a la cuarenta y tantas, tal, tienen confluencia con la calle tal y cual, y no está mi vida en Nueva York. Pero en cambio he leído tanto sobre eso y tantas novelas aquellas que había de Punto Rojo. ¿Y eso cuánto va a costar? ¿Lo que haga falta? Ya, pero lo que haga falta, ¿cuánto dinero es? Pero bueno, lo que tu hija necesite. Oye, ¿cómo es que Laura no había dicho nada de que se quería ir a Irlanda a aprender inglés?
¿Y cuándo quieres que te lo diga? ¿Entre película y película qué es lo que hacéis? ¿Ver películas cuando va a tu casa? Pues porque le gusta ver películas. Ah, claro. ¿Y a ti como padre no te gusta saber de su vida? ¿Cómo que no me gusta? No, ¿sabes que tiene novio? ¿Habrá novio? Sí, tu niña tiene novio. Me da igual, eso sería como justificarlo. Y ha pasado toda la vida de nosotras. Es que no es eso, cariño. Consiste en ser más listas. Solamente es dinero. Y si no lo reclamamos nosotras, se lo va a llevar otra persona. Pues me da igual. No, no quiero nada, no quiero nada de él. Pero es tu dinero. Y para bien o para mal, él era tu padre. No, no me sentiría bien, mamá. No puedo. Lo siento, pero no voy a firmar. ¿Y son venenosas? Sí, mucho. ¿Y a cuánto dices que te las pagan? Pues dicen que a 100. Dicen, porque yo todavía no he visto ninguna. A ver tú, Félix, que conoces más de setas, a ver si me puedes decir si las puedo encontrar en algún lugar. A ver, déjame ver la foto otra sí, vez. Toma. ¿Sabes lo raro que es ese chaval? Ya, pero tendremos que buscar una solución al problema, porque esto es un problema y es bastante serio. No, ¿cómo va a venir un cliente que va a comprar algo sin verlo? Es, ahí es donde las inmobiliarias me aprietan, claro. Pues yo creo que lo mejor es rebajarla hasta donde se pueda. ¿Qué?
casa de campo. La casa más en el campo porque aquí las unidades son... Pues había una casa. Había una casa que me pasaron el otro día. Una señora. Lo que pasa es que había problemas que si no sé qué pasaba con el hijo. Que no se podía ver por dentro. Pero la casa está muy bien de precio porque la han rebajado 2 o 3 veces. Lo que pasa es que no hay fotos ni nada. Mira, me va a pasar esta semana, le voy a echar un par de fotos, ¿eh? Y te las paso. Si te gusta la casa, me entero de cómo está el tema y el fin de semana la podemos ver. ¿Para eso tendrá uno de los documentos de nuestro trabajo, señor? ¿Esto quiere decir que es un palacio guapo, tío? Hombre, la casa señoría es antigua, sea muy grande, ¿sabes? Entonces, ¿quieres ir o no quieres ir? No, pero... A ver, tendré que ir. Entérate, aclárate. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ir a Irlanda a estudiar inglés? ¿O es cosa de tu madre? No, o es cosa de mi madre. Es buen rollo, te quiero decir que no... Pues no, no sé. No es mal rollo, no estoy diciendo nada, ¿no? ¿Qué hacéis? No sé. Porque vamos, he flipado que me tenga que decir tu madre que te has hecho un novio. ¿Entiendes? Que me ves todos los jueves, que me haya tenido que enterar por tu madre. Que la veo una vez cada 2 meses, ¿no? ¿Qué quieres que te venga a contar? Que tienes así que 17 años. Pues por eso exactamente, ya tengo 17 años. ¿Y con 17 años hay que tener la obligación de tener un novio? No es una obligación, es porque quiero. Ah, vale, es porque quiero. Obligaciones hay otra. Ya. Pero bueno, y explícame exactamente qué es lo que hacéis, cuéntame, va a ver, que vuelvo a repetir, de buen rollo, simplemente pues un poco para yo enterarme, no sé. Igual no te lo quiero contar. Ah, ¿no me quieres contar? No. ¿Y por qué no me quieres contar? ¿Por qué se lo contas a tu madre? ¿Por qué te voy a tener que contar esto? Y explícame por qué se lo contas a tu madre y a mí, ¿no? Pues porque ella está conmigo, se preocupa por mí. ¿Se preocupa por ti? Sí. ¿Y yo no me preocupo por ti, cariño? Pues no lo sé. ¿Te preocupas por mí? ¿Cómo que no lo sabes? ¿Te preocupas por mí? ¿Hola? ¿Hola?
¡Ana! Un cortinarios turmarense. La conozco, salen ahora. Sí, ¿y dónde salen? Pues en la Sierra de Gramorales. Anda que no es grande eso, Gramorales. ¿Y puede ser un poco más explícita? Podías buscar por el pantano de Pañeros. Hola, mamá. Hola, cariño. ¿Qué vamos a cenar? Pues no sé, todavía no lo he pensado. Oye, pues me voy antes un poquito a correr. ¿Estas horas? Sí que no, lejos. Bueno, no tardes. Manita Fálix, no es nada que ver con lo que buscas tú, ¿eh? Joder, pues si solo he visto estas, si no he visto ninguna más. No sé, igual no han salido todavía. Ha sido un invierno muy frío. Chico, no sé qué decirte. Pues no sé, la verdad no sé por dónde pueden salir. ¿Has probado a mirar donde el cerro Santa Bárbara? ¿Detrás del arroyito ese donde el pino sí, es pequeño? Sí, me lo he pateado todo. Gramonales, Santa Bárbara, Fitero...
Laura, hoy está contigo Lucía. No, no, no. Tiene el móvil apagado desde hace 4 horas. ¿No te ha dicho a ti nada? Sí, pero bueno, en ella no es normal. Tú mira la hora que es. Y aún no ha vuelto. Y no sabes con quién ha podido ir. Ya, ¿y si me das el teléfono de Margarita? Hombre, mira la hora que es. Que esto no es normal en ella. Pero es que no es normal que se vaya y que no dé señales de vida durante tanto tiempo. Mira, que va a dar a es dolor, que ¿eh? No. Venga, mujer, va, venga, venga. No, y que tenga el teléfono apagado, porque... Pues no, porque a lo mejor no tiene cobertura o está en un sitio que no hay cobertura. Tú no sabes pero tampoco. ¿Pero dónde se ha ido? Pero, ¿qué, pero si corre ¿qué por aquí al lado, si por donde corre siempre hay cobertura. ¿Dónde se ha ido que no tiene cobertura? Hola. ¿Qué llevas ahí?